Girón Quirca por 10 años y un poco más, y justamente este asunto de la valorización de los terrenos y bueno, nada, tuvimos que dejar el local. Luego de hacer una labor que significó en una zona tan complicada como Quirca, generar toda una, digamos, un polo cultural, ¿no? Y sin ninguna gracia, simplemente fuimos además decepcionados porque tuvimos una oferta de reubicación que, como digo, no se cumplió. Bueno, continúo. Voy a trabajar lo que corresponde a lo que vendría a ser la fundamentación de por qué defender el patrimonio como base de desarrollo sostenible. Lo que dice la positiva, a ver, lo que tenemos son políticas económicas que identifican los negocios privados con el bienestar general, lo que vendría a ser la razón por la cual nuestras iniciativas ciudadanas caen en el vacío, o sea, de protección del patrimonio. La política cultural, si la gestión cultural se reduce en una práctica puramente administrativa, vacía de sentido y de carácter político, es decir, lo que vemos en el Ministerio de Cultura, que simplemente, digamos, sigue esta idea de destrabar las inversiones privadas y, bueno, simplemente se adhería a su función, sin preocuparse del tema de poner por delante la protección del patrimonio. Sigamos. En términos amplios, quizás muchos de ustedes ya han percibido este tema, lo que corresponde a la idea de que se mueven alrededor del planeta corporaciones que venden productos cuyo éxito vendría a ser que desaparezca la diversidad cultural. Esas seis imágenes, seis rostros de internet que representan la diversidad cultural, y bueno, la homogeneización cultural implica que el estilo de vida que correspondería a los países llamados desarrollados, repito, que en un sentido común, simplificado, simplista, viene a estar asociado a modernidad y desarrollo, significaría que las tradiciones son vistas como obstáculo o como algo del pasado, antiguo y que bueno, o viejo en sentido negativo, y repito, desaparecería. La diversidad fuente de creatividad está amenazada entonces por los intereses económicos, comerciales de esos, digamos, grandes corporaciones. Avanzamos. Y bueno, es muy difícil que en el sentido común general podamos, digamos, estamos en una situación que tenemos que confrontar un sentido común negativo de muchos, repito lo que acabo de decir, que el estilo de vida de los países desarrollados, profusamente o ampliamente difundido por, digamos, publicidad o en este caso específico por lo que correspondería a lo que vendría a ser, digamos, viviendas, edificios, etcétera, casas, que vendría a ser el imaginario de muchos, el sueño a lograr como lo que vendría a ser deseable. Pero repito, esto implica ver el patrimonio como lo viejo, obstáculo para el progreso, y ese progreso, por si acaso, entre comillas, avanzamos. Y así, el caso en el que estoy comprometido, entre otros, es Puruchuco, que en principio ya está, digamos, maquinaria haciendo los trabajos para lo que corresponde a dos túneles. Puruchuco, tengo que ser breve, pero Puruchuco es un santuario arqueológico. National Geographic ha producido unos videos donde explica gráficamente lo que sucedió con el cerco de Lima, que es la última batalla que se llevó a cabo en nuestro territorio, en el Perú, que significó, digamos, la posibilidad de si vencían, digamos, la fuerza de los incas, el español hubiera sido derrotado. Entonces, simbólicamente, como dice Virgilio Roel, Puruchuco debería ser con el muro de los lamentos para los judíos. Es el momento en el que el país puede reflexionar acerca de cuándo, pues, ¿no?, todo lo que fue una posibilidad de remontar una situación adversa, no se logró, se consiguió. Y está siendo atravesado por túneles que dan directamente a un terreno que va a ser, digamos, un centro comercial Puruchuco, que es del grupo Interbank. Ninguna razón hay para que esos túneles se den en esa circunstancia, ya ahora con la modernidad y alternativas de como túneles subterráneos o lo que en el sentido común llama a que sea la solución más racional, es el desvío de tránsito, porque la argumentación del alcalde de Ate, que sistemáticamente miente y manipula la información, digamos, obvia obviamente esas alternativas. Avanzamos. Entonces, en esta idea de cuál es el enemigo, y lo digo con el sentido más amable del mundo, porque yo creo que hay empresarios que quieren al país, pero creo que yo, que insisto, están imbuidos en una lógica que luego voy a demostrar, que es cerrada y que hay que un poco llamarle la atención, ¿no? O sea, el Ministerio de Economía, las consultoras, estudios, abogados, la CONFIEP, los empresarios extractivistas y la gran prensa, digamos, están alrededor de estos lobbies que determinan las políticas de gobierno, ¿no? Avanzamos. Luego,
como se ha hablado aquí, Daniel Oporto, que nos ha dado herramientas, digamos, para poder defender los ciudadanos en patrimonio, aquí hay herramientas de un marco más amplio, como la Convención de la Diversidad. Los bienes, servicios y actividades culturales no son mercancías o bienes de consumo que puedan ser considerados únicamente como objeto de comercio, aunque tengan un valor económico importante. Discúlpeme, pero acá hay un núcleo de ideas central. Los bienes culturales no son mercancías. Y la lógica del mercado pretende entonces justamente quitarle ese sentido de lo que habló David Pino, ¿no? Lo que implica la idea del patrimonio como el enlace con lo que es la creatividad de nuestros ancestros y que tiene un valor no de nostalgia, sino de sentimiento de verbalidad, de raíces, de lo que somos arraigados como Dios en el pasado hacia el futuro, ¿no? Avanzamos. A ver, otro concepto importante que también sería útil, digamos, manejarlo con un sentido común para argumentar sobre la importancia del patrimonio es esta idea del desarrollo humano, que se resume en la frase: para vivir una vida bien es importante poder elegir la identidad propia. Me refiero, por ejemplo, a no sentir vergüenza para el caso de que pueden tener una, digamos, culturas tradicionales con una forma de vida diferente a la occidental moderna, poder ser asertivos en cuanto a su espiritualidad, sus creencias, sus tradiciones, y no sentir que son ignorantes, atrasados, primitivos, etc., ¿no? Avanzamos. Luego, acá hay una idea central, repito, no sé cuán enterados están ustedes de estos temas, pero en el año 1987, como producto de la Comisión Mundial de Medio Ambiente, por primera vez aparece una noción ya no reducida como la que había estado, digamos, predominando hasta ese momento, que era que el desarrollo era desarrollo económico. Ya saben, industrialización, producción en serie de algún producto y esa a partir de materias primas, y luego el éxito, venderlo por todo el planeta. Eso, digamos, quedó de lado porque se había determinado entonces esta idea de la homogeneización cultural, también el agotamiento de los recursos naturales, y bueno, se llega a la noción que está arriba en esa, el recuadro de tres óvalos, que el desarrollo integral implica lo ecológico, lo social y lo económico. Muy bien, hagamos negocio, pero respetemos los derechos laborales, este tema de la ley de consulta previa, por lo tanto, y también el tema del medio ambiente, o sea, desarrolla, pero no agotes los recursos naturales o no contamines. Digamos, y luego, ahora, recientemente, hay una nueva sensibilidad de integrar cultura como cuarto pilar del desarrollo sostenible, por lo que acabo de decir, el tema de desarrollo humano y la identidad cultural. Avanzamos. El 2010, por alguna razón, es un año muy importante, por lo siguiente, ¿no? Hay una resolución histórica en las Naciones Unidas que, en síntesis, dice: la cultura es un componente esencial para el desarrollo sostenible en la humanidad. Discúlpeme si estamos al tanto de esto, las Naciones Unidas es un foro mundial, ya no es UNESCO, que vendría a ser un aspecto de las Naciones Unidas con una menor autoridad política, es todos los países que se ponen de acuerdo para llegar a un concepto de decir que cultura ya no es el ocio y cultura como es el título de la República, cuando pone cultura, o luces del comercio, que básicamente es entretenimiento y espectáculo. Tampoco son las bellas artes como la actividad de los artistas de prestigio, teatro, danza. No, hay una noción amplia de cultura que implica que, como digo, hay una relación entre cultura y desarrollo sostenible. Avanzo. Esta es un pantallazo a la frase central: reconociendo que la cultura es un componente esencial de desarrollo humano, constituye una fuente de identidad, innovación y creatividad para las personas y para la comunidad, y es un factor importante en la lucha contra la pobreza al promover el crecimiento económico y la implicación en los procesos de desarrollo. Avanzo. Luego, ¿esto cómo aterriza en concreto? El BIT ya ha producido un documento que se llama Economía Naranja, y lo que determina es, por si acaso, desarrollo sostenible y cultura, un aspecto específico importantísimo, que el Perú tiene una gran fortaleza de tener patrimonio y diversidad cultural, digamos, milenario y de gran valor, es la economía creativa, que acá es una noción bastante poco conocida. O sea, acá hablamos de industrias culturales, pero el marco mayor es la economía creativa, que abarca la industria cultural y también la industria creativa. Esto no voy a extenderme, pero lo dejo ahí planteado. Avanzamos. Entonces, en lo que corresponde a los dominios culturales que abarcan las industrias culturales y creativas, patrimonio cultural es uno de aquellos aspectos. Pero también imaginemos todo lo que abarca la cultura. Discúlpeme, una pequeña digresión, tengo que ser breve, pero es importante esta digresión. Yo soy artista plástico, y antes se imaginaba que un artista que entra
que habla de negocios o de dinero o de industria cultural se veía como la comercialización de la cultura como algo negativo. En realidad ahora estamos pues en la sociedad de la información con tecnologías y un mundo globalizado. Entonces la idea de esta posibilidad de que una imagen se reproduzca y se multiplique y pueda llegar a un público amplio, esa es la industria cultural. No tiene que haber un prurito de exquisitez, de, no sé, de élite o elitista de evadirse estas posibilidades que son ahora la potencialidad de la cultura para el desarrollo sostenible vía la economía creativa. Avanzamos. Entonces la UNESCO firmemente también impulsa estas nuevas herramientas como por ejemplo, lo que llaman indicadores en cultura para el desarrollo, para demostrar y poner en evidencia los vínculos entre cultura y desarrollo, adelante, y ha producido también lo que se llama batería de indicadores en cultura para el desarrollo, que implica economía, patrimonio, comunicación, gobernanza, participación social, igualdad de género. Tengo una anécdota, la voy a contar, como parte de, y bueno, obviamente con una postura autocrítica después de la mala experiencia, como parte del equipo de cultura de Gana Perú, en las circunstancias de que Ollanta era candidato, que luego resultó presidente, elaboramos un plan de cultura para los 100 días. Pero yo preguntándole a Vicente Ota, que era el encargado del Partido Nacionalista, del área de cultura, el coordinador general, le pregunté, ¿por qué no está cultura en la hoja de ruta de Ollanta? Y él me dijo porque el equipo de Ollanta era economicista. Entonces, en ese economicismo, cultura está entendido en términos reduccionistas para ellos. Repito lo que acabo de decir, como el ocio, el tiempo libre, las bellas artes, como un barniz culturoso que no es necesario. En cambio, esta, digamos, batería de indicadores de cultura demuestra cómo cultura tiene una incidencia en varios niveles. Avanzamos. Varias áreas. Y una herramienta importantísima que, a ver si logramos captar su potencialidad para la defensa del patrimonio, son los retos del milenio. Estos retos del milenio, que son 8, van a ser revisados el próximo año, avanzamos, y ya se está planteando que sea cultura uno de los indicadores del milenio, perdón, un objetivo del milenio. Ya no es, o sea, cultura hasta ahora no está reconocido como objetivo del milenio, pero si estamos pensando que en 2010 hay una resolución de las Naciones Unidas, ya se está planteando cultura como pilar, cuarto pilar del desarrollo sostenible, la lógica y tiene una enorme potencialidad para generar cohesión social y puestos de trabajo, entonces la idea es, como este Fondo para el Logro de los Objetivos del Milenio, ya está demostrando cómo cada uno de los objetivos, cultura tiene un elemento relacionado a cultura. Avanzamos. Y el año pasado, ya la declaración de Hansou ha dicho lo que acabo de mencionar, porque generar un objetivo específico centrado en cultura basado en el patrimonio, la diversidad y la creatividad y la transmisión del conocimiento, etcétera, o el proyecto de metas indicadores claros que vincule cultura a todas las dimensiones de desarrollo para incluir los objetivos del milenio. Avanzamos. Y bien, ya para ir finalizando. Entonces, mi dolor de corazón cuando veo un patrimonio destruido, cuando veo que Puruchuco es llamado cerro urinario, etcétera, por un alcalde que ha sido reelegido, cuando en general todo el panorama que se ha presentado acá, es sí porque entiendo que como país obviamente estamos confundidos, es un momento de confusión que nos quita la posibilidad de tener, digamos, un norte hacia el cual dirigirnos y salir justamente de todos nuestros problemas. Y hay un aspecto emocional muy fuerte. Y yo soy artista y tengo una sensibilidad hacia el lado también estético. Y lo que implica esta idea de la destrucción del patrimonio y la indiferencia del ciudadano es generado básicamente también por esta ausencia absoluta de programas de educación del patrimonio y en general de programas de educación artística, ¿no? Hay un aspecto, como digo, de sensibilidad que me afecta y me indigna y me interpela. Pero también el que está más a la base de preocupación mía por el patrimonio es cómo destruir patrimonio es atarnos más a la pobreza, es destruir la posibilidad de que podamos salir justamente de nuestros problemas económicos y además el otro aspecto de nuestros problemas de autoestima colectiva, de estar mirando al exterior creyendo que hay que imitar cuando deberíamos arraigarnos en lo que nosotros somos como seres auténticos con un pasado de orgullo, resolviendo problemas pendientes por supuesto y proyectarnos al futuro. Entonces hay un marco muchísimo más amplio que es esta idea que antes servía la diversidad como lastre, porque todos tenemos que ser igualitos, no tenemos que ser como los países desarrollados.
Después de la caída del muro de Berlín, etcétera, ahora ha surgido lo que es la política de identidad. Importa el tema de la identidad y los derechos culturales, y entonces su correlato es la diversidad como fuente de creatividad. Son dos paradigmas distintos. Entonces, cuando hay que pelearla, hay que pelearla políticamente, y una fuerza política, una idea fuerza política, creo que está resumida acá. La diversidad es fuente de creatividad, la diversidad no es un obstáculo para el desarrollo. Gracias.